Felicidades, felicidades a los muchachos del Colegio Hispanoamericano por habernos traído esa demostración, sin duda alguna. Ellos se lucen cada año, nos vienen a visitar y nos traen esa muestra del talento, de la cultura que ellos poseen y, por supuesto, muy orgullosos de hacer patria en este mes de septiembre con esta demostración tan bonita que nos trajeron. Yo voy a conversar por aquí un momento con los muchachos que están involucrados, tal vez si me acompaña por aquí. Él es el capitán de parte de un bloque, me estabas comentando, de esta banda. ¿Cuál es tu nombre? Mario Bosa. Mario, ¿cuánto tiempo ya llevas aproximadamente siendo parte de este bonito equipo? Ya llevo 3 años consecutivos de formar parte de la compañía artística cultural Craig Christian. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas practicando para ser parte de estas fechas también y traernos esta demostración? Nosotros vivimos practicando desde inicio de año con esmero y dedicación. Venimos formando lo que es nuestra cultura de ser nicaragüense con nuestras músicas folclóricas. En estas temporadas del mes patrio, nosotros practicamos diario para hacer una excelente presentación. ¿Y cómo te sentís ya después de tanta práctica, saber que venís a demostrar tu talento y que todos te están viendo ahí en casa? Muy bien, ya que todos conjuntos lo podemos lograr y sé que podemos lograrlo. Así es, muchas gracias. Puedes pasar de regreso a tu lugar porque ya también nos van a traer otras presentaciones. Tengo entendido que números más nos van a presentar. Mientras tanto, yo me voy a acercar de este lado para ir conversando con más de los muchachos que también son parte de esta banda. Aquí me encuentro con... Jair Gabriel. Perfecto, contame, ¿cuál es el instrumento que estás tocando el día de hoy? Este instrumento se llama redoble, en cual necesita un poco de tiempo en practicarlo y a mí me costó menos de 1 año, pero en otras partes se puede dilatar menos y más. Hay distintas formas, hay distintas, podríamos decir, prácticas de cómo tocar, o sea, hay distintas maneras, ¿no? ¿Cuáles son como las maneras básicas que uno tiene que saber para poder...? El baqueteado, el redobleo, podemos hacer efectos también con la baqueta y eso es lo más importante. Perfecto, ¿cuánto tiempo ya llevas siendo? Ya llevo 3 años consecutivos. Perfecto, muchas felicidades. Entonces, gracias. Y nosotros vamos a... Yo quiero entrevistar a alguien que esté en las trompetas también. Tal vez me acompañen por aquí. Aquí, tenemos aquí a nuestro amigo. Tal vez si nos acompaña por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Yarod Molinares. Vos estás tocando la trompeta. Yo sé que es muy difícil tocar. No. ¿Te costó? ¿Ha sido fácil para vos? ¿Ya traía ese talento? Contame. Pues sí, al principio sí, pues, pero ya le he ido agarrando un poco más de práctica. Es mi primer año y me sorprende, pues, porque voy haciendo un gran desempeño y espero que seguir mejorando el paso de los años. Y me siento orgulloso ya que voy demostrando el amor a mi patria, dando estos toques maravillosos desde mi colegio. Perfecto. También. Yo a tus compañeros con los que tuve la oportunidad de conversar antes me comentaban que tenían 3 años. Este es tu primer año. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues muy maravillosa, ya que tengo grandes compañeros que me han ido ayudando. Nuestro instructor también, que ha hecho un excelente trabajo enseñándonos. Ahí hay algunas regañaditas, pero son necesarias, pues, para llegar a una excelencia. Claro que sí, muchas gracias, amigo, por darme esas palabras. Y sí, tenés toda la razón. Es muy importante que el instructor esté pendiente de cada detalle para que presenten siempre estos números artísticos de la mejor manera, con excelencia, en el Colegio Hispanoamericano. Tenemos 2 números más, así que adelante con la voz de mando para seguir disfrutando. Listo.
Estoy sordo, ¿yo? Thank you.